bienvenidos consumidores a la primera quincena del mes de julio. Hoy es jueves 15 y como cada día comenzamos a informarles con las portadas de los principales periódicos nacionales. Comenzamos con el diario El Mundo. Mal resultado para España. Rajoy pide elecciones anticipadas y Zapatero le reta una moción de censura. Rajoy dice a Zapatero, no juegue más con la gente, no engañe más a la gente, ha hecho travestismo político y su tiempo se ha agotado y usted lo sabe. Zapatero contesta a Rajoy, ha elegido no arrimar el hombro y a pesar solo en el tobogán electoral. Ha elegido ese camino porque le conviene a usted y no a España. Durán Lleida dice, hoy la Constitución interpretada por el Constitucional no es lo que nosotros pactamos, eso limita la capacidad de compromiso. Y en foto de portada vemos a los dos líderes políticos tras el debate del Estado. El patrocinio empezó con una llamada de garzón, declara el exdirectivo del BBVA que pagó 200.000 dólares a la Universidad de Nueva York. Y uno de cada cuatro euros que presenta el BCE va a los bancos españoles. Hallan un decapitado a un opositor del líder ruandés que visitará mañana la Moncloa. Y la boda del año con permiso de Iker. Cruz y Bardem confirman que se han casado en secreto. Conocemos ya los titulares más destacados del diario El País. Zapatero habrá reformas, me cueste lo que me cueste. La gestión de la crisis protagoniza un agrio debate de la nación. Rajoy exige un adelanto electoral sin ofrecer un plan alternativo. Y en foto de portada vemos a los 4.000 peregrinos del rock en el festival de Benicassim. CiU pone en duda su encaje en la Constitución a causa del estatuto. Durán Lleida dice, se acabó, no esperen apoyos como en el pasado. Y más noticias, las sanciones internacionales hacen mella en la economía iraní. Vamos ya con los titulares que destaca hoy el diario La Razón. Rajoy golea, debate del Estado de la Nación. El líder del Partido Popular exige por primera vez elecciones anticipadas a un Zapatero incapaz de presentar nuevas medidas. El resultado del cara a cara, el 54% de los internautas de La Razón cree que Rajoy ganó y el 37% que lo hizo Zapatero. Momentos de tensión, el Partido Popular protesta porque un diputado del PSC llamó maricón a Rajoy y los socialistas replican que le dijo cabezón. El estatut omnipresente, Zapatero prometió reforzarlo y Durán recalcó que el fallo ha sido en el acto más separador. Y más noticias, un magistrado conservador salva la ley del aborto en el Constitucional. Y los desterrados cubanos indignados porque los acojan como inmigrantes y no como asilados. Terminamos ya con los titulares de La Razón para dar paso a lo más destacado en el día de hoy del ABC. Rajoy exige elecciones ya. El líder del Partido Popular acusa a Zapatero de no estar en condiciones de gobernar y el presidente del gobierno le reta a que presente una moción de censura. En la foto vemos a los populares celebrándolo después del debate del Estado. Y el gobierno ultima un decretazo para subir la luz sin traba. Permitirá actualizar la tarifa cuando las circunstancias especiales lo aconsejen. El cambio normativo busca que se pueda encarecer el recibo eléctrico a partir del próximo 1 de octubre. Y recurso del Partido Popular, el Tribunal Constitucional no frena la ley del aborto por un vocal conservador. Estas y más noticias en unos momentos, antes conocemos los titulares del día. Tenso debate sobre el Estatuto de la Nación. Zapatero y Rajoy han medido su fuerza dentro del hemiciclo. Zapatero ha afirmado que hará reformas cueste lo que cueste, mientras Rajoy ha instado que convoque elecciones.
En Andalucía, desde el Partido Popular han denunciado la actuación de la Junta. La portavoz popular, Rosario Soto, ha calificado de desbarajuste la forma de trabajar de la Administración autonómica. Facua advierte a los clientes de las promociones del Mundial. La Organización de Consumidores cree que las marcas deben asumir los compromisos adquiridos. Y la otra cara negativa del Mundial es la de los aficionados que han sido estafados con entradas falsas. Dejaron sin final a decenas de seguidores. La primera sesión del debate sobre el Estado de la Nación. La situación económica del país sin duda debía ser el tema central. Lo que ocurre es que el presidente del Gobierno no ha adelantado ninguna nueva medida para salir de la crisis. Tan solo se ha limitado a hacer balance del trabajo del Gobierno en el último año. El presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, ha instado a Zapatero a convocar elecciones anticipadas. Tras el discurso de apertura del debate sobre el Estado de la Nación, que le ha cosechado no pocas críticas al presidente del Gobierno, esta tarde le tocaba intervenir a los partidos de la oposición. Mariano Rajoy ha sido muy duro en una intervención en la que acusó a Zapatero de reaccionar un año tarde en lo que a medidas para afrontar la crisis se refiere o de engañar a todo el mundo en el asunto del Estatut. Señoría, si esto es lo que había que hacer, ¿para qué nos ha hecho perder un año? ¿No estaban las cosas suficientemente mal hace 12 meses? La intervención de Rajoy concluía de manera contundente. El mejor servicio que puede hacer al país para cortar este calvario es disolver el Parlamento y convocar elecciones generales. Zapatero ha respondido alegando que al PP solo le interesan sus intereses políticos y no los intereses de España. En estos dos años he hecho todas las cosas que pensaba que necesitaba España. Durante estos dos años, silencio, usted solo favor. Ha hecho las cosas que creía que le convenía a sus intereses políticos y a los de su partido. Y ante la petición de la convocatoria de elecciones, sentenciaba así. Usted tiene en sus manos el instrumento de la moción de censura. Si usted es coherente, claro, que para subir aquí a presentar una moción de censura hay que tener un programa y el valor de explicarla a los ciudadanos. Después de este tenso cruce de palabras, durante las cuales el presidente de la Cámara, José Bono, ha tenido que poner orden, le tocó el turno a CiU. En un tono mucho más sosegado, Durán y Lleida reprochó a Zapatero que no haya defendido el Estatut como había prometido. En definitiva, poco entusiasmo y poco compromiso con el Estatuto por el partido y gobierno del PSOE, que durante la tramitación parlamentaria y la posterior del recurso de inconstitucionalidad fue sembrando el camino de semillas que han germinado y están florecido ahora en la sentencia. Por otro lado, expuso una serie de propuestas para afrontar la crisis y pidió al presidente que esté a la altura de las circunstancias y adopte reformas basadas en el consenso. Como se acabó también, le ruego atención a mis palabras, esperar de Convergencia y Unió lo mismo que en el pasado. Y eso limita, contra nuestro deseo, contra el mío propio, muy a pesar nuestro, muy a pesar de nuestro grupo parlamentario, la capacidad de compromiso. Ante las últimas palabras de Durán y Lleida, Zapatero afirmó que harían todo lo posible para recuperar la confianza y expresó su firme compromiso con la defensa de la identidad de Cataluña. Y más reacciones sobre el discurso. Llamazares acusa a Zapatero de pasarse a la derecha. Por otra parte, Herrera, portavoz de UCV, pide la reforma de ley que rige el Tribunal Constitucional. Creo que el discurso del presidente ha sido más que previsible. Más que previsible porque su retórica en torno al Estatuto la ha vuelto a concretar con una de esas frases largas que uno no sabe qué quiere decir. Creo que el presidente no ha entendido. No ha entendido lo que pasó el otro día en Cataluña y cómo se siente el pueblo de Cataluña. Que hoy no se trata solo de respetar lo que el pueblo siente, sino de entender que se tiene que cambiar el Tribunal Constitucional, reformar la ley que lo rige, incluso reformar la Constitución. En el Ecuador de la legislatura, José Luis Rodríguez Zapatero se pasa con armas y bagajes al terreno de la derecha. Zapatero no será recordado como el político que puso en marcha políticas sociales o defendió a los trabajadores, sino será recordado como el político que en circunstancias difíciles recurre a lo más fácil, ser fuerte con los débiles y ser débil con los fuertes. El presidente del Gobierno, con la fe del converso, ha asumido el programa del Partido Popular
el programa de la derecha, lo que es peor, sin el Partido Popular, sin la derecha. Entre las reacciones del grupo mixto al discurso del jefe del Ejecutivo surgió desacuerdo generalizado. La portavoz de UPyD, Rosa Díaz, consideró que el presidente del Gobierno parece vivir entre la ficción y el desacato. También la portavoz de Coalición Canaria, Ana Oramas, mostró su preocupación ante el discurso del presidente, mientras que Carlos Salvador, de Unión del Pueblo Navarro, confesó el desasosiego que le produjo la intervención del presidente. Entra en contradicción con el hecho de que el presidente se haya inhibido de defender un estatuto que él mismo promovió, se haya inhibido de propiciar la revisión del Tribunal Constitucional. Es un discurso que confirma el giro antisocial que el presidente y el Gobierno pretenden imprimir a sus políticas. No anuncia ninguna iniciativa legislativa, ninguna medida, ningún proyecto. Y sobre todo preocupada porque lo que ha hecho el presidente es valorar, después de un año, donde la gran pregunta de los ciudadanos y de las fuerzas políticas es ¿estamos mejor que hace un año? La respuesta clara es que no. El único anuncio que ha hecho el presidente son dos, que encima debe preocuparnos a todos. Que en el último trimestre subirá el paro y que nos preparemos para los presupuestos porque habrá que hacer más reducciones. ¿Podríamos resumir su discurso como un discurso entre la ficción y el desacato? Pero yo creo que sigue sin entender que el momento histórico que vivimos exige un liderazgo mayor y un acuerdo en esos temas tan importantes. No podemos estar trabajando en congelar los sueldos a una parte de la sociedad mientras no acometemos, como digo, reformas en quienes son los responsables primeros que no únicos, que es el sistema financiero de esta situación y circunstancia que vivimos. Y ahora hablan ellos. Los sindicatos piden a Zapatero que rectifique. Les contaremos en las próximas ediciones cómo ha concluido este debate sobre el Estado de la Nación. Mientras tanto, los sindicatos piden a Zapatero que eche marcha atrás y que vuelva al carril de la defensa de los derechos de los trabajadores. La organización sindical de Comisiones Obreras y UGT han reiterado su intención de ir a la huelga el próximo 29 de septiembre. Algunos trabajadores han protestado a los líderes sindicales que la huelga llega tarde y mal planteada. El cambio de carril de la política del gobierno va a provocar un retraso en la recuperación de la economía y un retraso en la recuperación de la senda de la creación de empleo. En aplicación es justo en estas circunstancias y el IPC así lo refleja, cuando sería más necesaria una reactivación desde una mayor actividad pública y del consumo privado de la actividad económica en nuestro país. Y en Andalucía, desde el Partido Popular han denunciado la actuación de la Junta. La portavoz popular, Rosario Soto, ha calificado de desbarajuste la forma de trabajar de la Administración autonómica. Soto ha afirmado que el Gobierno de Andalucía quiere enterrar el documento sobre las medidas de ajuste fiscal y financiero y ha asegurado que dicho documento es totalmente oficial. El Partido Popular ha advertido hoy al Gobierno andaluz de que el documento sobre medidas de ajuste que entregó en el Consejo de Política Fiscal y Financiera es oficial y que si pretende enterrarlo tendría que ir acompañado de la dimisión de la consejera andaluza de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo. En rueda de prensa, la portavoz del Partido Popular andaluz, Rosario Soto, se ha referido de esta forma al anuncio del Gobierno autonómico de que dicho documento no condiciona que se pueda presentar en la próxima reunión del Consejo de Política Fiscal, ya que el mismo recogía solo las medidas de ajuste presupuestario para 2010, además de una previsión de calendario futuro que ni ha sido aprobada ni debatida. Es un documento oficial que no traten de engañarnos una vez más a los ciudadanos por sus desbarajustes, por su despolítica, por su falta de rigurosidad, por su falta de saber gobernar y tener las cosas claras respecto a la hoja de ruta que se tiene que seguir desde Andalucía para, insisto, reactivar la economía en nuestra tierra, crear empleo y gobernar para los ciudadanos y para las ciudadanas. La portavoz ha advertido que el Parlamento no puede servir para lavar de manera constante las meteduras de pata del Gobierno y el pleno extraordinario que se celebrará en los próximos días, según opinión de la popular, es para que Griñán debata consigo mismo. Lo que es necesario en Andalucía es confianza, confianza para reactivar la economía y de esta manera
con este desgobierno, con este desbarajuste, con tanto vaivén, con hoy sí, mañana no, lo que no se genera en Andalucía es confianza. En otro orden de cosas, Soto se ha referido a la memoria de la Fiscalía de la Mujer, que avala los delitos por violencia de género y que han aumentado un 40%. La Popular ha instado a la Junta de Andalucía a desarrollar la ley aprobada en el Parlamento para la protección de mujeres que sufren algún tipo de violencia de género. Y más noticias referentes a la persecución de traficantes. Intervenidos 11.000 kilos de hachís ocultos entre sardinas. La policía ha detenido a 5 personas y ha embargado inmueble y ha intervenido 860.000 euros. La droga estaba oculta en un cargamento de sardinas congeladas que arribaron al puerto de Algeciras. Tras esta aprehensión se efectuaron 5 registros en los domicilios de los investigados y 4 en las sedes sociales de las empresas. En total 5 personas fueron detenidas, 38 cuentas bancarias bloqueadas, intervenidos 240.000 euros efectivos, embargados 7 inmuebles con un valor de 860.000 euros, incautados 8 vehículos de alta gama y una cabeza tractora. Un tiburón obliga a desalojar la playa de San Rocco. El escualo mide aproximadamente 1 metro y estuvo muy poca distancia de la orilla. El animal comenzó a merodear por la playa de Torre Carbonera. Alguien dio la voz de alarma al 112 y el personal de socorrismo hizo la bandera roja y alertó a los bañistas de la presencia del tiburón. Protección Civil e instancias de la Guardia Civil procedió a evacuar la playa. Del agua y empezamos a seguirlo dando mucha vuelta al tiburón. Pero puede ser que esté perdido o que tenga algún golpe y que se haya acercado a la playa, porque ayer estuvo bastante cerca, que estuvo un par de metros, 3 metros de la orilla. Incluso uno de los vigilantes nuestros fue paralelo a la playa. Era un tiburoncito pequeño, finito, y tendría unos 80 centímetros más o menos, 85 más o menos. Íbamos tranquilo, la verdad. A mí me hizo mucha gracia. Yo no me he preocupado mucho porque quizás no me vaya a bañar. Por favor, sálganse del agua, tiburón a la vista. Por favor, sálganse del agua, tiburón a la vista. Y otro suceso que no ha acabado igual de bien. Uralita pagará casi 4 millones de indemnización. Los vecinos de Cerdayola, del Vallés y Repolés cobrarán indemnizaciones de entre 43.000 y 400.000 euros. Algunos de ellos, por desgracia, no van a poder ver la resolución de este conflicto porque ya han fallecido. Otros siguen padeciendo enfermedades pulmonares con mayor o menor dificultad y dependencia de las máquinas de respiración asistida. La empresa Uralita tendrá que indemnizar con casi 4 millones de euros a 45 vecinos de Cerdanyola del Vallès y Ripollès, en la provincia de Barcelona. Esta cantidad es la que ha estipulado la sentencia de un tribunal de Madrid. Los daños causados a estos vecinos son por la exposición durante décadas al polvo de amianto que genera la fábrica de la compañía. Los vecinos, que han vivido con varios focos de contaminación, son la combustión de residuos de la fábrica y los restos que se quedaban adheridos a la ropa de los trabajadores. La indemnización está estipulada en función de la gravedad de la enfermedad que sufren los afectados. Algunos, por desgracia, no han podido ver la resolución de este conflicto porque ya han fallecido. Otros siguen padeciendo enfermedades pulmonares con mayor o menor dificultad y dependencia de las máquinas de respiración asistida a las que están enganchados para poder sobrevivir. Al menos la sentencia puede restituir parte de los derechos de estos ciudadanos, aunque difícilmente puedan devolverles los años de salud perdidos. Y cambiamos ya de asunto. Facua advierte a los clientes de las promociones del Mundial. La Organización de Consumidores cree que las marcas deben asumir los compromisos adquiridos. Nos hemos detenido en el caso concreto de una marca electrónica muy conocida. Precisamente la mayor parte de las promociones ligadas a la victoria de España en el Mundial han sido productos electrónicos tecnológicos, como ordenadores portátiles y televisores. Compra un portátil con el nuevo procesador Intel Core i5 o un televisor Toshiba y si España gana te devolvemos el dinero. Toshiba, leading innovation. Con este anuncio, Toshiba lanzaba una promoción aprovechando el entusiasmo que despierta la selección española entre los aficionados. Además de celebrar la victoria de La Roja, los clientes de esta marca podrían adquirir un aparato tecnológico de alta calidad y recuperar el dinero invertido. Toshiba está negando el importe de los ordenadores portátiles y televisores de su campaña "Si La Roja gana, tú ganas" a los usuarios que no se registraron en su página web antes del 17 de junio. Compré antes para disfrutar de la promoción,
Y claro, estás todo ilusionado, ¿no? Gana tu selección y cuando vas a reclamar te encuentras en esta situación, ¿no? Me parece que Tosiba ha tenido un comportamiento deleznable. Una vez finalizado el Mundial y con el triunfo de España, las organizaciones de consumidores han comenzado a recibir reclamaciones relacionadas con las promociones que prometían la devolución del importe. Facua se ha dirigido a Toshiba advirtiéndole que su publicidad no indicaba que fuese necesario realizar un registro en Internet. Nosotros entendemos que Toshiba debe de asumir su contrato con el consumidor, que fue una campaña publicitaria, una campaña poco transparente y que por lo tanto ahora no puede utilizarse como un argumento para eludir responsabilidades con decenas, cientos o quizás miles de consumidores. Otras tiendas como PC City sí que han manifestado su compromiso con los clientes. Cada cliente que compró su televisión LED, en el periodo de la promoción le entregábamos esta tarjeta. Básicamente regalábamos 10 euros por cada gol. Acá está la tarjeta monedero que va a ser canjeable del 15 de junio al 15 de octubre. La mayor parte de las promociones ligadas a la victoria de España en el Mundial han sido sobre productos electrónicos y tecnológicos como ordenadores portátiles y televisores. Y la otra cara negativa del Mundial es la de los aficionados que han sido estafados con entradas falsas. Esta estafa dejó sin final a decenas de seguidores. La agencia que les vendió el paquete asegura que un mayorista noruego les proporcionó las entradas. Entradas como estas, falsas, han hecho que decenas de aficionados no hayan tenido motivos para estar contentos con la gran final del domingo. Un grupo de cerca de 250 aficionados viajó hasta Sudáfrica para quedarse a las puertas del estadio. Otros, con más suerte, tuvieron que desembolsar cantidades importantes de dinero para poder disfrutar del partido. Salíamos de unas 80, 90 personas que volvimos al aeropuerto. Vimos los 10 últimos minutos de la prórroga en el aeropuerto. Había una chica de la organización que esta chica iba y venía diciendo que las entradas las traía un coche de la FIFA, que luego las traía un directivo de su agencia de viajes. Camino del estadio, que llevamos toda la marea roja, a animar a nuestra selección o a ver qué nos encontramos en el campo, esta chica se pone a llorar diciendo que no había sacado las entradas porque tenía 140 entradas y éramos más de 300 personas. Entonces, claro, ahí ya la gente se pone violenta, intenta agredirla, a mí me empujaron contra una valla metálica, ya la gente estaba fuera de sí, o sea, fue algo vergonzoso. Yo pagué $600 por la entrada, hubo gente que llegó a pagar hasta 1.500 euros. La agencia de viajes asegura que también es víctima, ya que fueron estafados a su vez por un mayorista noruego. No, desde luego, Kangaroo Viajes va a intentar tomar acciones legales contra la empresa que nos proporcionó las entradas, a ver si de alguna forma podemos llegar a resarcir a todo el mundo, incluso por los malos momentos pasados en Sudáfrica. Los afectados están dispuestos a emprender las acciones legales que sean necesarias. Pasamos el peor día de nuestras vidas, eso no hay dinero que lo pague. Queremos que paguen los que nos han cometido esa estafa. Desde Facua la recomendación es clara. Todos los afectados le tienen directamente que reclamar a la agencia todo el dinero, transporte, manutención, el importe de las entradas evidentemente, y la agencia les tiene que responder, independientemente de que ahora Kangaroo denuncia a un tercero, le pida responsabilidades. Una experiencia para olvidar en el día más importante del fútbol español. Y la petrolera BP ha comenzado a probar la forma de taponar el pozo Macondo. El crudo continúa saliendo por las aperturas laterales del sistema. Ahora deben comprobar si el pozo aguantará la presión una vez taponado y así conseguir la solución definitiva al desastre. BP busca una solución definitiva para detener el vertido en el Golfo de México. La solución puede estar en la tercera campana de contención instalada sobre la fuga. Las pruebas ya han comenzado con el objetivo de verificar si el pozo Macondo aguantará la presión una vez taponado, como pretende hacer la petrolera británica. El test puede durar entre 6 y 48 horas y nada está ganado. Es una operación altamente complicada. Sería una noticia estupenda poder cerrar el pozo, pero no creo que podamos cantar victoria todavía. Necesitamos tomar todas las precauciones posibles y esperar, sobre todo, a tener los datos empíricos de la medición de presión y la lectura de las informaciones sísmicas del lecho marino. El crudo continúa saliendo por las aperturas laterales del sistema, pero no por la parte superior. Se está midiendo actualmente la presión que se registra en el pozo tras el cierre de la válvula. Si es demasiado baja, indicaría que hay otras fugas en el pozo. Si es excesivamente alta, existe el peligro de que la presión abra grietas subterráneas.
Y seguimos hablándoles de la petrolera porque se enfrenta, por otra parte, a otra marea negra. La secretaria de Estado, Hillary Clinton, ha pedido una investigación sobre el papel oscuro que la petrolera pudo jugar en la liberación del libio Al-Magrabi. BP se enfrenta a otra marea negra que puede resultar aún más nefasta para su reputación. La secretaria de Estado norteamericana Hillary Clinton apoya la apertura de una investigación sobre el papel oscuro que la petrolera pudo haber jugado en la liberación del libio Al-Megrahi. El único condenado por el atentado de Lockerbie fue liberado en 2009 por el Reino Unido por razones humanitarias. Ahora, un grupo de senadores estadounidenses afirma que la verdadera razón fue otra. Si se prueba que BP tuvo acceso a los yacimientos de crudo libios utilizando la liberación de un asesino de masas como mercancía de trueque, no puede haber dudas de que tiene las manos manchadas de sangre. La acusación es la siguiente: BP habría presionado al gobierno británico de Gordon Brown para excarcelar a Al-Megrahi por razones de salud, ya que tenía un cáncer de próstata terminal. A cambio, la compañía habría tenido acceso preferencial a las reservas petrolíferas libias. Y es tiempo de conocer el tiempo para las próximas horas. Las bajas presiones situadas sobre las islas británicas serán las responsables de la llegada de vientos del noroeste que dejarán nubes y lloviznas en Galicia durante toda la jornada. El resto del litoral cantábrico, aunque llegará algo de nubosidad, no tendrá grandes consecuencias. En el resto de la zona peninsular, de momento el sol seguirá siendo protagonista. Y queda inaugurado en Burgos el Museo de la Evolución Humana. Los directores científicos de este museo destacan que este recinto es un museo para los sentidos de la especie humana que se dedica a sí misma. La especie humana ya tiene su primer gran recinto, el Museo de la Evolución, que ha inaugurado la reina Doña Sofía en Burgos, junto al río Arlanzón. Este espacio reúne dos joyas, un edificio soberbio creado por el arquitecto cántabro Juan Navarro Valdebec y el yacimiento arqueológico más completo e importante de Europa y de Asia, donde apareció el Homo antecesor, el primer europeo que pisó este continente hace más de 1.300.000 años. Un total de 200 fósiles originales recuperados en los yacimientos de Atapuerca, incluido el famoso cráneo número 5, bautizado como Miguelón, de hace casi 500.000 años, se exponen en el nuevo museo. Los tres codirectores científicos de las excavaciones, Juan Luis Arzuaga, Eudal Carbonell y José María Bermúdez de Castro, se mostraban eufóricos en la inauguración, que supone la culminación de un sueño. Carbonell explicaba por qué es tan importante este acontecimiento. Las personas entrarán en contacto con 30 años de investigación en Atapuerca y con algunos, hay más de 500.000 de fósiles, no lo olvidéis, hay 200, es una cantidad muy pequeña, pero es la base evolutiva la que queremos mostrar a través de los objetos. El edificio tiene una superficie de 15.000 metros cuadrados y está dividido en cuatro plantas, una de ellas dedicada a Atapuerca, con maquetas y reproducciones de los yacimientos del conjunto, así como módulos audiovisuales que complementan las exhibiciones. Las plantas superiores presentan reproducciones de homínidos, así como una sección dedicada al cerebro humano y su funcionamiento. El arte rupestre está representado por varias maquetas y también consta de una sala de proyección sobre los ecosistemas. El nuevo centro está diseñado con la idea de que sea un museo de los sentidos que la especie humana se dedica a sí misma. La institución nace con el reto de promover la reflexión acerca del futuro del hombre y de su entorno. Y hasta aquí las noticias. Recuerden que podrán seguir informados en nuestra segunda edición. Nosotros ya nos despedimos hasta mañana a la misma hora. Disfruten del día.